todos! Bienvenidos a Box con Huevos, su canal favorito de boxeo. Hoy vimos una emocionante pelea, el enfrentamiento entre Gervonta Tank Davis y Frank the Ghost Martin. Esta pelea fue espectacular y vamos a desglosarla en detalle durante los próximos minutos. Así que prepárense, porque esto va a estar lleno de acción. Antes de entrar en los detalles, pongamos un poco de contexto. Gervonta Davis, conocido como Tank, es uno de los boxeadores más emocionantes de la actualidad. Con su increíble récord invicto y su capacidad para noquear a sus oponentes, ha capturado la atención de todos en el mundo del boxeo. Esta noche se enfrentó a Frank Martin, un boxeador formidable conocido por su velocidad y técnica. Ambos subieron al ring con algo que demostrar, y vaya que lo hicieron, ya que en el Face and Face, Gervonta Davis hizo un gran entretenimiento, convirtiéndose en el favorito del público y encarando y tratando de intimidar y ganar la pelea psicológicamente ante The Ghost. La pelea comenzó con ambos boxeadores midiendo sus movimientos. Davis, fiel a su estilo, empezó a estudiar a Martin desde el primer segundo. Su estrategia es siempre observar, analizar y luego atacar con precisión quirúrgica. Martin, por su parte, trataba de usar su velocidad para mantener a Davis a raya, lanzando jabs rápidos y moviéndose constantemente. Los primeros asaltos de Ghost mostraba el porqué de su sobrenombre, evadiendo de manera rápida el ataque de Gervonta con un movimiento de pies rápido, pero Gervonta, como el gran cazador que es, no perdía la calma, recibía golpes y se mostraba en sus pómulos rojos. Sin embargo, no le hacía ningún daño. A medida que avanzaban los rounds, vimos a Davis desplegar su maestría. Es impresionante cómo Tank logra combinar fuerza y técnica. Con cada golpe, parecía que estaba un paso por delante de Martin, anticipando sus movimientos y contraatacando con una precisión devastadora. Aunque Martin mostró mucho corazón y habilidad, era evidente que Davis estaba en otra liga. La tensión en el ring era palpable y cada round mantenía a la audiencia al borde de sus asientos. Llegamos al clímax de la pelea y aquí es donde Davis realmente demostró por qué es uno y quizás ya el mejor libra por libra. En el séptimo round, después de haber estudiado a su oponente a fondo, Davis encontró su oportunidad. Con una combinación brutal de golpes, logró conectar un uppercut demoledor que envió a Martin a la lona. El estadio estalló en júbilo mientras el árbitro contaba. Fue un knockout impresionante, venciendo a otro boxeador invicto, mandándolo a la lona a su manera, emocionando a todos con su gran estilo y carisma de boxear. Tras el knockout, la emoción no terminó ahí. El invicto, Gervonta Davis, se consagró una vez más como uno de los grandes del boxeo. Entre el público, muchos se preguntan quién podría derrotarlo. Hasta ahora, solo el mexicano Pitbull Cruz ha logrado darle una pelea verdaderamente reñida. Y hablando del futuro, los nombres de Vasyl Lomachenko y Shakur Stevenson flotan en el aire como posibles próximos rivales para Davis, quienes nos pudiera hacer una gran exhibición de pelear por su gran calidad y estilos. Pero la noche tuvo aún más sorpresas. Después de la pelea, Ryan García subió al ring para felicitar a Davis. Lo abrazó y llevaba una camiseta que pedía una revancha. Fue un momento de gran respeto y deportividad. Además, se viralizó videos donde Ryan García se encaró y hasta golpes hubo contra Caleb Plant, donde hasta ahora no se sabe el motivo, pero por el estilo de ambos, su carácter sería uno de los motivos. Vaya noche de boxeo. En mi opinión, Gervonta Tank Davis no solo es un boxeador increíble, sino también un showman que merece todo el respeto en el mundo del boxeo, hace que la gente quiera ver todo lo que esté haciendo y diciendo, y eso convierte al final en un gran espectáculo, ya que cumple con todos los requisitos de entretenimiento, profesionalismo y su gran capacidad para noquear a sus rivales, convirtiéndose en los favoritos del público, causando morbo en todo lo que haga y hace que el público esté al pendiente. A quien se enfrentaría a sí mismo es de admirar. Tuvo su capacidad para estudiar a sus oponentes y aniquilarlos en el momento preciso lo convierte en un fenómeno único en el ring. David Benavides no pudo contra el retirado y veterano boxeador ruso,
y aunque el monstruo dominó los primeros asaltos, no logró concretar y noquear. El enfrentamiento entre David, el monstruo Benavidez, y el ucraniano retirado, que volvió a la acción después de 3 años de inactividad, Oleksandr. Esta pelea fue un auténtico choque de titanes y hoy vamos a desglosarla minuto a minuto. Así que prepárense, porque esto va a estar intenso. Antes de entrar en los detalles de la pelea, pongamos un poco de contexto. David Benavidez, conocido como el monstruo, ha sido una fuerza imparable en el ring. Con su agresividad y poder, ha logrado vencer a muchos oponentes por nocaut, pero esta vez se enfrentaba a un adversario muy especial. Oleksandr, el ex campeón mundial, había estado inactivo durante 3 años. La razón, decidió dejar el boxeo para unirse a la guerra en Ucrania. Su regreso al ring no solo fue una cuestión de deporte, sino también de orgullo y valentía. También recordaremos que el ucraniano fue sparring del gran campeón mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez, quien estaba en un mejor momento el ucraniano, y regresaría para enfrentarse en su primera pelea de peso semi-completo para David Benavidez. La campana sonó y desde el primer round la tensión era palpable. Benavidez salió con su característico estilo agresivo, buscando el knockout desde el inicio, pero el ucraniano, a pesar de su inactividad, mostró que no había perdido su toque. Sus movimientos eran precisos, sus golpes certeros y su defensa impecable, pero poco a poco fue apagándose. Ambos boxeadores intercambiaron golpes, pero era más evidente lo certero del mexicano. A medida que avanzaban los rounds, Benavidez continuaba presionando, buscando esa oportunidad perfecta para terminar la pelea. Pero Gvozdyk no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. La experiencia y el coraje del ucraniano se hicieron evidentes y logró conectar varios golpes que hicieron tambalear a Benavidez. Se espera que la pelea terminaría pronto, sin embargo, el experimentado ucraniano no mostró en ningún momento sentirse en aprietos a pesar de recibir tantos golpes del mexicano, y poco a poco fue desgastándose y bajando el ritmo de la pelea sin ver una pelea más emocionante. Llegamos a los últimos rounds. Benavidez, conocido por su resistencia y poder, comenzó a mostrar signos de fatiga. Gvozdyk, a pesar de su inactividad, parecía haber encontrado su ritmo. Los intercambios se volvieron más intensos y Benavidez tuvo que recurrir a toda su experiencia y habilidad para mantenerse en pie. Cada golpe, cada movimiento era crucial. La victoria aún estaba en el aire si llegaba un golpe que sorprendería a cualquiera de los dos. Finalmente llegó el momento decisivo. A pesar de todos los esfuerzos de Benavidez por conseguir un knockout, Gvozdyk se mantuvo firme. La pelea terminó y los jueces dieron su veredicto. Benavidez ganó por decisión unánime. Gracias a todos por ver este video. No olviden suscribirse a Box con Huevos y darle click a la campanita para no perderse ninguna actualización. Y recuerden, siempre boxeen con huevos. Nos vemos en el próximo video.